Estados Unidos. Consequence of cost coming, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. Muy buenas noches, bienvenidos a la coronación de Miss Mundo El Salvador y Reina Hispanoamericana El Salvador 2023. Con ustedes, nuestros presentadores, Miss International y Top Model El Salvador 2016, Elizabeth Cader, y Mr. Model El Salvador 2023,
Alejandro Clavel. Al Miss Mundo y al Miss... A tener el gusto de conocer a la señorita que nos va a representar como Miss Mundo El Salvador 2023, que esta se celebrará en dos ciudades, en la India, Nueva Delhi y Bombay, el 8 de noviembre al 10 de diciembre. Nuestra Miss Mundo El Salvador 2023 será la encargada de contar lo grandioso que es nuestro país. Cabe destacar que Miss Mundo es uno de los eventos uno por Eric Morley. También, Elizabeth, tengo el gusto de informarles que esta noche conoceremos hasta a nuestra nueva reina hispanoamericana, El Salvador 2023. Ella nos representará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el evento internacional de Reina Hispanoamericana, el cual se llevará a cabo del 11 al 27 de enero del próximo año. Reina Hispanoamérica es el evento hispano más importante del mundo y fue fundado por Gloria de Limpias de Promociones Gloria. Para presentadores de televisión y de locución. Sus pasatiempos favoritos son pintar, hacer ejercicio y salir con su familia. Daniela se siente muy orgullosa de haber participado en Miss Universo El Salvador, de empezar una vida saludable y trabajar en su inteligencia emocional. Con ustedes, la señorita Daniela Guevara. Ahora tenemos el gusto de conocer a Andrea Aguilar. Ella tiene 20 años, estudiante de Administración de Empresas con un segundo enfoque en Ciencias en Pasadena City Community College. Sus pasatiempos son las caminatas, ir al gimnasio y hacer equitación. Andrea se siente muy orgullosa de los siguientes logros. Ella fue acreedora de Miss Fotogénica en Miss Intercontinental. Y así también se graduó de bachillerato con honores. Ahora se siente muy orgullosa de representar al país internacionalmente. Un aplauso para nuestras reinas. Entrando en el ambiente de reinas, tengo el gusto de presentarles a nuestra presentadora, Elizabeth Kader. Ella nos representó en dos eventos internacionales con la organización Reinado de El Salvador, de la mano de nuestro querido director, Carlos Jiménez. Primero, Elizabeth fue al Top Model of the World en el año 2016 en Alemania, donde resultó finalista y ganó el premio al mejor cuerpo. Semanas después de haber regresado de Alemania con dos triunfos importantes para nuestro país, también nos representó en el Miss Internacional en Tokio, Japón. Esta vez clasificó siendo la única salvadoreña en dicho concurso. Elizabeth, cuéntanos, ¿cuáles fueron las experiencias que más te marcaron en ambos eventos representando a tu querido El Salvador? Creo que una de las mayores experiencias que cada una de las reinas salientes actuales y las sucesoras también es poder representar a ese pulgarcito de América, ese país tan pequeño dentro de Centroamérica, pero ahora nos hacemos nombrar mundialmente. Y qué bonito poder utilizar cada uno de los concursos, así sea de belleza costada, y que este tuviera realmente un resultado bueno. Y realmente creo que en cada una de las fue que de verdad me esforcé. Mientras uno se esfuerce, cumple todo lo que uno de verdad se propone. Así que creo que la mayor experiencia es poder tener buenos resultados de tanto esfuerzo y dedicación. Muchas gracias, Elizabeth, por haber hecho un trabajo excelente durante tus dos reinados. Ahora también tenemos el gusto de que Alejandro actualmente tendremos el honor de que represente a El Salvador en el evento Mr. Model 2023.
Este se celebrará en Puerto Plata, República Dominicana, del 13 al 22 de octubre. Desde ya, de verdad, felicitaciones, todos los deseos del mundo, pero tengo una pregunta muy importante. Y es que, ¿qué es lo que más te emociona sobre esta competencia internacional? Muchas gracias, Elizabeth. Fíjate que una de las cosas que más me emociona de poder representar a El Salvador es básicamente presentarnos el carisma de nosotros los salvadoreños, los trabajadores, cómo nos esforzamos cada día por salir adelante y que nunca nos dejamos caer. Además de presentar un pedacito de nuestro estilo maravilloso que somos los salvadoreños para dirigirnos hacia República Dominicana. Y espero que le deseamos toda la suerte del mundo. Llévate a nuestro país en tu corazoncito y tráenos este título, que es lo más importante. Bueno, es muy emocionante para mí presentarles a alguien que compartió conmigo el año pasado dentro del reinado de El Salvador y que con mucho orgullo nos representó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ella es Eugenia Ábalos. Un aplauso para ella, por favor. Nuestra reina hispanoamericana 2022. Eugenia nos deleitará con una pasarela demostrando por qué fue acreedora y hizo un excelente trabajo en Reina Hispanoamericana 2022. Tengo el gusto de acercarme a ti, Eugenia, y hacerte una pregunta. Eugenia, ¿cuál fue tu experiencia dentro de Reina Hispanoamérica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia? Con permiso, te voy a agarrar el micrófono y contarte que es una maravillosa experiencia. Como dijo Eli, representar al país es algo que enaltece y sobre todo exponer nuestra cultura. Cuando hablamos, como tú decías, de nuestra gastronomía, de nuestros lugares, y dar un pedacito, un pulgarcito de América a todos los lugares, especialmente a la cultura hispana, es maravilloso. Además, ¿qué consejos le puedes dar a tu nueva sucesora? Mío, yo creo que principalmente es la preparación, la dedicación, la disciplina y el esfuerzo para pararse en un escenario, para proyectar, para ser reina de belleza. Uno tiene que tener sobre todo la cualidad de la disciplina y entregarse al máximo, saber que estamos exponiendo, siendo embajadoras de la belleza ante el mundo. Muchas gracias, Eugenia, y te despedimos con tu última pasarela como Reina Hispanoamericana 2022. Un aplauso, por favor, para Eugenia Ábalos. También ahora tenemos el honor de tener a nuestra Miss Mundo 2022 El Salvador. Ella va a ser quien corone a su sucesora. Ella nos representó en San Juan, Puerto Rico, en la edición número 70 de Miss Mundo. Ella es Nicole Álvarez. Ella lleva un hermoso vestido creado por Manuel Hurtado. Miss Mundo El Salvador 2022. También queremos escuchar un poquito de cómo ha sido tu experiencia, cuál fue tu experiencia internacionalmente y sobre todo, ¿qué consejos le podrías dar a tu sucesora como Miss Mundo 2023? Gracias, Nicole. De verdad que es un orgullo haberte tenido como Miss Mundo 2022 El Salvador. Y ahora sé que tú vas a darle los consejos y todos los tips que necesite para poder tener ese título también. Gracias, Nicole. Ahora
también tenemos el segundo desfile, y es que cada una de estas creaciones son gracias a Papaya Style. Llamamos al escenario a Daniela Guevara. Conoceremos un poco más de nuestras reinas. Daniela Guevara presenta cuáles son sus cualidades y valores que la hacen única, las cuales son la disciplina, talento se encuentra, cantar y pintar. Daniela también forma parte de la Fundación Esperanzas para El Salvador, el cual se enfoca en ayudar con víveres a personas de escasos recursos de nuestro país. Con ustedes, Daniela Guevara. También recibimos a Andrea Aguilar. Dentro de muchas cualidades, hay tres que la hacen ser Andrea Aguilar. Ella es muy responsable, la identifica la amabilidad y la puntualidad. Sus talentos son bailar y cocinar. Andrea apoya a la Escuela de Educación Especial en Mexicanos como voluntaria, ayudando a proveer víveres, productos de limpieza y materiales escolares para cada uno de los estudiantes. Ella es Andrea Aguilar. Conoceremos un poco más acerca de nuestras reinas. Así que, por favor, Daniela, un paso al centro del escenario, por favor. Te haré unas ciertas preguntas y tendrás que responder. ¿Qué significa para ti representar a nuestro país en un evento de belleza internacional? Primeramente, buenas noches. La verdad es que representar a El Salvador no solamente es saber usar tacones o portar una corona, no solamente el hecho de poder portar una banda y representar a miles de salvadoreños es un gran cargo para el cual estoy dispuesta para poder afrontar. Y bueno, para mí sería un orgullo dejar de ser Daniela Guevara y convertirme en El Salvador ante el mundo. En la competencia internacional, ¿qué es lo que tú quieres que los demás sepan sobre El Salvador? Bueno, El Salvador es un país que ha sido reconocido mundialmente por todo lo que hemos crecido últimamente, y todo es gracias a nuestra gente, a esa gente soñadora, luchadora, que todos los días se levanta temprano para sacar adelante a su familia. Así que bueno, hoy me siento muy orgullosa de ser salvadoreña y invitaría a toda la gente del extranjero a que viniera a conocer nuestra cultura, nuestra gente, y que viniera con más libertad, ya que ahora pues trabajamos, tenemos un país más seguro, el cual pues nos sentimos orgullosos de ser parte. Muchas gracias, Daniela, un aplauso para ella, por favor. Ahora llamamos a Andrea Aguilar. ¿Cómo te sientes al nuevamente poder representar al país, poder representar a El Salvador en un evento de belleza internacional? Bueno, primeramente, buenas noches a todos los que están aquí. Gracias por venirse y unirnos esta noche. Primeramente, quiero darle gracias a la organización por esa invitación tan especial. Para mí es más que un orgullo poder representar nuevamente a El Salvador en un certamen internacional. Así que muchísimas gracias por la confianza y el amor. Yo soy más que contenta, orgullosa, satisfecha, emocionada de poderlo llevar conmigo a esta experiencia tan única y tan linda, y espero contar con todo su apoyo. Al igual manera, yo también quiero comentarles que me hago responsable del cargo de la corona de Miss Mundo, y soy más que dispuesta a hacer todo para llevar a El Salvador en alto. Comentarles. Tú ya has participado en los eventos internacionalmente, entonces, ¿qué les dirías a las demás concursantes sobre este país tan pequeño pero tan acogedor y tan lindo? Bueno, primeramente me gustaría invitar a mis competidoras a visitar El Salvador, porque yo les aseguraría que se enamoraran de todas nuestras playas, volcanes, ríos, lagos, comida, pero más que todo nuestra gente, porque cuando uno viaja a El Salvador, uno se siente en casa en cualquier parte del Salvador, porque la gente es bienvenida, acogedora, y uno se siente en casa. Así que primordialmente invitar a la gente que venga a conocer El Salvador por sus increíbles playas, volcanes, y más que todo por la gente y el amor que se siente al aterrizar. Gracias, Andrea.
Muy bien. Un momento muy importante ha llegado. Daremos inicio con el nombramiento y coronación de nuestra reina hispanoamericana, El Salvador 2023. Por lo cual, llamamos a nuestra reina hispanoamericana 2022, Eugenia Ávalos. Vamos a esperar unos segundos. Qué emoción poder, ya las conocen de Hispanoamérica. Tienen una banda definitivamente muy pesada, en donde todo lo que más podemos hacer como público, como familiares, como allegados y como amigos, es poder apoyarlas. Apoyarlas al 100%, porque en este momento necesitamos todas las buenas vibras del mundo para poder darles un título más, una clasificación más a este país. Ok, estamos listos. De manos de nuestro querido director Carlos Jiménez, la señorita que nos representará en Reina Hispanoamérica 2023 en Bolivia, Daniela Guevara. Aplausos para ella, por favor, nuestra Reina Hispanoamericana 2023. Aplausos para Daniela, por favor. Que reciba ese cariño de parte de todos nosotros. Y nos despedimos de nuestra querida Reina Hispanoamérica 2022, Eugenia Ávalos. Daniela, te invitamos a hacer tu primera pasarela como Reina Hispanoamericana 2023. Sabemos que harás tu mejor trabajo en Bolivia representando a todo el pueblo salvadoreño. Muchas felicidades, Daniela. Ahora llamamos a nuestra Miss Mundo 2022 para que pueda ser quien corone a su sucesora, Nicole Álvarez. Ahora sí, señores, ya estamos listos para esta coronación tan esperada. Y la señorita que nos va a representar como Miss Mundo El Salvador 2023 será Andrea Aguilar. Definitivamente sabemos que va a ser el mejor papel, va a poner todo su potencial, su empeño y todo su profesionalismo. Felicidades, Andrea Aguilar. Le invitamos a hacer su primera pasarela como nuestra Miss Mundo El Salvador 2023, Andrea Aguilar. Pero las sorpresas no acaban ahí, es que tenemos algo que de verdad nadie se lo esperaba. Tenemos una sorpresa más para esta noche, que definitivamente ustedes se van a quedar con la boca abierta, y es que tenemos una banda y una corona más. Yo sé que no se lo esperaban, pero ahora vamos a coronar a nuestra Miss Intercontinental 2023. Y con ustedes, nuestra próxima Miss Intercontinental 2023 es Nicole Álvarez. Aplausos para Nicole, por favor. Ahora sí, la primera pasarela de nuestra Miss Intercontinental 2023, Nicole Álvarez. Muy
muchas felicidades a cada una de nuestras nuevas reinas. Definitivamente no tenemos duda que van a poner el nombre del Salvador en alto. Y muchísimas gracias también y saludos para todo el lado de El Salvador. Así es, Elizabeth, muchas felicidades a nuestras tres, nuestra Reina Hispanoamérica, Miss Mundo y Miss Intercontinental.